fortuita. Yo trabajaba en los veranos cuando estaba estudiando con mi padre, que era constructor. Y en una ocasión le plantearon hacer un empedrado en un patio. Había que buscar una persona que lo hiciera y, como he dicho, cuando yo estaba estudiando había una gente que se dedicaba a hacer los empedrados y me llamaba mucho la atención y me dedicaba muchas veces más horas a ver cómo se trabajaba que a estudiar. Entonces le dije que yo era capaz de hacerlo. En un principio fue un tanto reticente, así, ¿tú cómo vas a hacer esto si no lo has hecho nunca? Y me dio dos oportunidades. Lo hacemos la primera, si no sale bien se desmonta y lo vuelve a hacer otra vez. Y si no sale bien, ten por seguro que ya no lo va a intentar más. Con la suerte de que lo hice la primera vez y quedó un resultado bastante aceptable. El material que nosotros vamos a utilizar, aparte del mortero, que es sobre el que vamos a colocar la piedra, que es una mezcla de arena y cemento, pero en seco. No lleva agua, el agua se añade luego a posteriori, una vez que hemos acabado el trabajo. Y la herramienta que usamos es una herramienta muy básica. Principalmente usamos las manos, los dedos y la cuerda. Esta piedra, como vemos, es una piedra plana y alargada, que por su particularidad la colocamos siempre de canto, nunca la ponemos plana. La ponemos siempre de canto. Y lo que le tiene el carácter al empedrado granadino como tal es que podemos ponerla formando espigas, como podemos apreciar en esta faja que tenemos puesta aquí, y es lo que realmente le da su nombre, ¿eh? Empedrado granadino. Plaza y tal, pues queda muy bien.